Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Elías y Eliseo, los profetas del fuego. Hoy vamos a estar ya viendo el episodio número 23. Ahí vamos adelante, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a seguir con el primer libro de los Reyes. Seguramente, si es la voluntad de Dios, pues hoy lo terminamos. En cuanto a la muerte de Acab, que es lo que estamos viendo desde la semana pasada. Y bueno, pues para apresurarnos un poco, pues quisiera ahí que en el Facebook o en el Instagram me digan que se vea y se escucha todo bien. Ya saben que cualquier problemita que pueda haber, lo intentamos resolver de inmediato. Y si hay un problema en Instagram, nos pasamos rápido a Facebook, porfa. Pero bueno. Pues vamos a seguir adelante, gracias a Dios estamos viendo un tema bien interesante que es la muerte de Acab, pero como les decía la semana pasada, no solamente es pues cuando Acab muere, ¿verdad? O sea, hay todo un contexto que es lo que lo lleva a su muerte, pero además de eso hay una enseñanza súper, súper grande y muy profunda de todos los eventos que acontecen para que lleguemos justamente a este desenlace, ¿verdad? Que pues ya había estado profetizado. Entonces, vamos a recapitular rápido. Muchas gracias, Susi. Todo se oye y se ve bien aquí. Qué bueno, me da mucho gusto. Ahí en el Instagram, a ver si alguien del Facebook me puede decir también. Y bueno, pues vamos recapitulando, hacer un breve resumen. Pues estábamos analizando, ¿verdad? Que Acab se da cuenta que de cuando derrotan a los sirios, pues había una ciudad que le pertenecía pues al reino de Israel, el cual estaba dividido en dos, pues Israel obviamente gobernado por Acab y Josafat por Judá. Así que pues nosotros estuvimos estudiando la semana pasada que Acab dice, bueno, Ramot de Galaad, que es una ciudad que tenían sitiada los sirios, pues le pertenecía a Israel y le dijo Acab a Josafat, ¿verdad? ¿Por qué no vamos y peleamos? Pues porque esa ciudad es nuestra. Y cuando vencimos, hablando Israel a los sirios, que fue la mano de Dios quien entregó a los sirios en la guerra, ¿verdad? Para darle la victoria a Acab, buscando todavía su corazón. Pues esa ciudad se quedó ahí como que entredicho de que la devolverían, pero Acab, ambicioso, como ya lo vimos con la tierra de Nabot y con demás ejemplos, pues nos damos cuenta que quería esa tierra ya para él, ¿verdad? Entonces le dice a Josafat, pues vamos. Y pues Josafat le dice, pues bueno, vamos a consultar a Dios. Y pues Acab dice, bueno, pues me parece bien, entre comillas, y él manda a traer 400 profetas que antes, como analizamos, pues hablaban en el nombre del Señor, aunque ya estaban por completo corrompidos, eran infieles, lo vamos a volver a ver un poquito en este episodio. Pero no solamente eso, sino que además había un profeta que era un verdadero profeta de parte del Señor, que no había volteado su espalda a Dios, sino que seguía adelante con su fe y luchando, ¿verdad? Aunque estaba siendo maltratado por Acab, estaba prisionero. Recordemos que vamos a empezar a leer justamente desde el versículo 9 del capítulo 22 del primer libro de los Reyes. Y le dice, ¿verdad? Bueno, Josafat, bueno, vamos a consultar al Señor. Acab dice, bueno, aquí tengo 400 profetas. Los 400 profetas le dicen, sí, ve por la tierra, Dios te va a entregar esa victoria una vez más en tus manos. Pero Josafat, que sí era entregado al Padre, no andaba tras dioses ajenos como lo hacía Acab, dice, ah, ok, como que no se quedó como que muy convencido, ¿verdad? Y le dijo, pues ¿por qué no le preguntamos a otro? ¿No hay otro por ahí que sí se ha consagrado al Señor? Y Acab le dice, pues sí, hay uno, ahí lo tengo encerrado, vayan por él. Y dice, pero es que ese no me gusta, porque siempre me profetiza cosas malas, ¿no? Y pues, como analizamos el episodio anterior, pues cómo le iba a profetizar algo bueno si él tenía una vida pues completamente llena de pecado y contrario a todos los principios de Dios. Entonces, pues como todos los verdaderos profetas, hablaba acerca de un genuino arrepentimiento y de que se volviera de sus malos caminos, ¿verdad? Para que pudiera agradar una vez más a Dios y él encontrar el consejo que verdaderamente necesitaba, pero pues a él no le gustaba.
Era caprichoso, que ya lo hemos visto, berrinchudo. Entonces no había forma de que él aceptara la palabra del Señor. Entonces nos dimos cuenta, y hoy vamos a analizar algo bien impresionante que nos enseña de cómo es, cómo obra el Señor, ¿verdad? Cómo sus propósitos, él está consciente, obviamente, de absolutamente todo, y cómo aún el reino de las tinieblas, pues, sirve para sus propósitos. Y vamos a ver unas cosas que en serio vienen de una forma impresionante a través de este profeta Micaías, que siguió siempre los pasos del Señor, aún a pesar de cómo lo maltrataba Acab. Entonces, bueno, pues vamos a seguir analizando. Para entrar en contexto, vamos a leer el primer libro de los Reyes, en el capítulo 22, que es el último, a partir del versículo 9. Vamos a leer un poquito y después, como siempre, pues vamos a ir analizando. Antes vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque tú nos has apartado, Señor, para este tiempo, para esta hora, para que nosotros estemos atentos a tu voz, estemos atentos a tu palabra, que nosotros podamos disfrutar, Señor, de todas estas enseñanzas que nos revelan la grandeza que tienes, Padre, tu poder, Señor, tu soberanía. Y Padre, como tú eres un Dios justo, como lo vamos a estar viendo, que tú eres el Dios verdadero y que aun cuando hay juicios que son verdaderamente rudos, Señor, que son verdaderamente incluso sangrientos, Padre, tú no dejas de ser justo y hay una razón que es pues la desobediencia, ¿verdad? Los caprichos de la carne, el mismo mundo, Padre, y por supuesto, pues los ataques del enemigo, que al final de cuentas te siguen sirviendo, Señor. Pero pues Dios, tú nos muestras cómo opera también el reino de los hombres, llenos de soberbia, llenos de ambición, pero también tu poder celestial, Señor, tú que eres el Todopoderoso y que finalmente toda circunstancia deriva en la exaltación de tu nombre, Señor, en que tú seas siempre glorificado y en que tus propósitos se cumplan al 100%. Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú enseñándonos, que tú seas llevándonos a través de estas palabras, de estas líneas que están en la Escritura, pues para poder aprender bien y para poder sembrar una semilla también en todas las personas, ¿verdad? Que seas tú, Señor, hablando. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, póngale ahí, amén. Ay, bueno, ¿verdad? Como esos, como cadenas que salen luego en el Facebook, de que si eres hijo de Dios, pues ponle ahí, amén, y que no sé qué, y si no, tienes 7 años de mala suerte, y puras supersticiones, y puras cosas que están completamente disparatadas, ¿verdad? Qué lástima, haciendo un breve paréntesis, que el desconocimiento de la Escritura, pues lleva lamentablemente a la iglesia de hoy en día a ser pues perezosa. Ayer compartía con el pastor Jesse una pregunta que hizo, pues no sé si decirle pastor o pseudo pastor o lo que sea, una persona ahí en Twitter que decía, bueno, decía, ay, no, es que quiero utilizar las palabras correctas, pero bueno, decía, ¿cuánto, independientemente del mensaje, decía, independientemente del mensaje, cuánto es lo correcto en tiempo para predicar, ¿verdad? Y pues yo le decía a mi esposa, le digo, para empezar, pues ya como que independiente del mensaje, si el mensaje lo es todo, ¿no? Una predicación, pues o sea, ¿cómo? Y bueno, no solo la pregunta pues ya era absurda y la pregunta ya era de alguien que desde mi punto de vista revela mucha pereza, ¿verdad? Mucha flojera para estudiar la palabra de Dios. Pero lo peor de todo no fue la pregunta de esta persona, sino las respuestas de todos los demás. Y había muchos que decían, no, pues 5 minutos, otros media hora. Por supuesto que había quien decía 45 minutos, una hora, no sé, bueno. Otros decían, pues bueno, se dice que de acuerdo al número de años que tienes, es el número de minutos que puedes poner atención. Por ejemplo, una persona de 16 años, pues se le tiene que predicar 16 minutos porque pues de ahí ya no pone más atención. Otros decían 8, otros decían, tal persona comentaba que si en 10 minutos no puedo decir lo que tenía que decir, entonces lo que estoy diciendo pues está lleno como de paja, ¿verdad? De relleno. O sea, preguntas en serio de pura gente o de puras personas, pues que yo no sé, solo el Señor sabe si sus corazones están sellados por el Espíritu Santo o no.
Y nadie, yo me quedaba sorprendidísimo porque le decía a mi esposa, le digo, nosotros a veces en los estudios, nuestros pastores, el mismo doctor Armando, algunos otros teólogos, los libros de los grandes teólogos del siglo XVI, del siglo XVII, XVIII, XIX, escribían capítulos enteros y tan amplios de un solo versículo. Los comentarios bíblicos que son así tan grandes, ¿verdad? Las doctrinas que, bueno, pues pudo desarrollar Lutero, Calvino, Arminio, que, bueno, pues como tú y yo vamos, en algún momento pues vamos a fallecer, ¿verdad? Pues ellos lo hicieron, no alcanzaron pues obviamente a entender las doctrinas que muchas veces nosotros ya estamos estudiando, o sea, no se alcanzó a desarrollar como hasta ahora, ¿verdad? Y no es por eso que no siempre es lo correcto las doctrinas, pero bueno, ese no es el tema, sino cómo de tanto, de tan poco, entre comillas, que es un versículo, podemos hacer una serie, ¿verdad? Tan grande, tan profunda, porque pues así es la palabra de Dios, así es Dios mismo, así es su voluntad, así de majestuoso y grande es. O sea, el universo es nada en comparado a su tamaño con el tamaño de nuestro Señor. Y cómo decir, pues en 10 minutos, si no has explicado lo que tenías que decir, pues estás explicando pura basura, o estás dándole vueltas, o estás explicando pura paja. Yo le preguntaba a mi esposa y le decía, ¿tú te puedes imaginar cómo es si alguno de ellos en algún momento tuviera la intención de estudiar un tema de esos? En serio, ya, comparando con cortes, pues tipo tomahawk, ¿verdad? O costillares así enormes, grandotes, o sea, la predestinación, ¿verdad? La dicotomía o tricotomía. El arrebatamiento, etcétera, 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 doctrinas que en serio requieren de una exégesis pues profunda. ¿Cómo explicarías algo en 10 minutos? Aunque entiendo que las congregaciones, pues los mensajes son de aplicación inmediata, de aplicación personal, familiar, pues nunca dejan de tener la profundidad que es la palabra de Dios, ¿verdad? Por ahí tengo en mi canal de YouTube una prédica que se llama Aguas Profundas. A ver si la pueden escuchar, porque habla justamente de la profundidad de Dios, y hay otra que se llama El Estudio Bíblico, que también se las recomiendo. Entonces, ¿cómo no? Es que no, bueno, dicen amar tanto al Señor Jesucristo, pero necesitan solo 5, 8, 15, 12 minutos en su palabra. No, la verdad es que, pues como bien decía Jesucristo, ¿no? Los frutos son los que dan la evidencia de quién es sí o no, salvo. Y nosotros nos podríamos pasar, yo siempre por respeto al tiempo de todos, pues trato de terminar a las 9 en punto, ¿verdad? A veces nos pasamos por introducciones a lo mejor un poco largas como la de ahorita, pero creo que vale la pena el comentario, porque esto fue reciente. Pero cómo no escuchar y escuchar cada vez más mensajes y todo lo sorprendente, como por ejemplo hoy lo que vamos a ver acerca del reino de los cielos. Bueno, esas personas que pretenden escuchar la palabra de Dios 5 minutos, no, pues no, difícilmente van a conocer a nuestro Señor. Pero bueno, vamos, primero el libro de Reyes, capítulo 22, en el versículo, vamos a entrar en contexto, vamos a leerlo desde el versículo 9, aunque vamos a estudiar un poco más adelante, ya que esto solamente es para tener el contexto. Dice, entonces el rey de Israel, es decir, Acab, llamó un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos con sus ropas reales en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Estábamos hablando, acuérdense, de los 400 profetas, que no vamos a decir que son falsos, porque aclaramos en el episodio pasado que los falsos profetas pues jamás mencionarían a Jehová, ¿verdad? Más bien ellos decían que Baal y Asera eran los verdaderos dioses. Entonces a lo que analizamos es que fueron infieles, eran 400 profetas infieles, que sí llegaron a ser de aquellos 7000 que guardó el Señor, pero que después de 3 años de convivir con el mal de Jezabel y de Acab, pues voltearon la espalda al Señor para darle gusto al hombre, ¿verdad? Entonces vamos a decir que son los profetas infieles.
Dice el versículo 11, y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos, ¿verdad? Y todos los profetas profetizaban de la misma manera diciendo, sube a Ramot de Galaad, acuérdense a la ciudad, y serás prosperado porque Jehová la entregará en tu mano. Ven, hablan en el nombre de Jehová. No en el nombre de Baal ni de Acera, por eso son infieles. En realidad, en algún momento pertenecían a la fidelidad del Señor. Y el versículo 13 dice: y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Ese consejo, pues era, pues a lo mejor, ¿verdad? El mensajero quería cuidar de la integridad de Micaías, ¿no? Diciéndole, pues no contradigas a los profetas, no contradigas a Caben, porque ya sabes cómo se pone su vieja, ¿no? Su brujer, digo, su mujer. Entonces, y él también se va a alocar y pues temiendo un poco por la integridad de él. Pero Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablará, eso diré. Ven, él es valiente, era valiente, así sean ustedes también familia, así sean ustedes también hermanos y hermanas. Tienen que ser valientes y hablar lo que Jehová nos dice, no importando la circunstancia, el momento, ni con quien estés, ¿verdad? La predicación de la palabra es en tiempo y fuera de tiempo, dice la Escritura. Claro que hay que ser prudentes, claro que hay que tener sabiduría, dirección de parte del Señor, ¿verdad? Porque si no, al rato nos van a hacer un TikTok, como apenas el pastor Jesse nos mandó un video de la predicadora metalera, ¿no? Así de heavy metal. Y pues una señora que seguramente tiene el corazón ardiendo por Jesús, con un altavoz en pleno parque, le decía a los jóvenes, arrepiéntete. Y se oía así, como si fuera de heavy metal, pues completamente distorsionado, ¿verdad? Deja de mentirle a tus padres. Y no, pues sí, parecía, nomás le faltaba la música de la música toda pesada. Bueno, y dice Micaías, ¿no? Valientemente, yo voy a hablar lo que el Señor me diga, para que no andemos tampoco inventando, ¿no? Lo que el Señor ni nos dice. Y como dice Jeremías 23, ni siquiera estuvieron en lo secreto conmigo para decirles qué tenían que decir. Dice, vino pues al rey y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él le respondió, sube y serás prosperado y Jehová la entregará en tu mano. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo, Micaías, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, no te había dicho yo, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Versículo 19. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en el trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le incitarás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos los profetas y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Akenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías le respondió, he aquí tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y le dirás, así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblos todos. Subió pues el rey de Israel, bueno, vamos a dejarlo hasta el versículo 28 para entrar a la segunda parte de este estudio, que primero Dios lo hacemos hoy todo. Bueno, vamos a analizar, miren, es que hay tanta información y cosas tan importantes que analizar, ¿verdad? Bueno, pues ya sabemos que entonces Acab manda traer a Micaías. Él, pues temiendo el mensajero, ¿verdad? Por la integridad de Micaías, le dice, tú sí eres la corriente. Dice, no, yo voy a hablar lo que dice Jehová, pero ¿qué dice Jehová?
Escuchen bien, en el versículo 15 dice, bueno, vino pues al rey y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o lo dejaremos? ¿Qué decían los 400 profetas infieles? Le decían, sí, sube, ¿verdad? Jehová te va a dar la victoria, ¿verdad? Eso nos lo enseñan los versículos anteriores. Pero acuérdense, como analizamos en el episodio pasado, que estos profetas infieles solamente le estaban dando por su lado y lo que quería escuchar a Acab, ¿verdad? Le estaban dando gusto al hombre y no hablaban lo que Dios tenía que decirle. Entonces, ¿cómo es posible que ahora Micaías, aquel que fue solicitado por el rey Josafat, el rey de Judá, porque no confiaba en los 400 profetas, decía, ¿habrá alguien también entregado al Señor o verdaderamente entregado al Señor que nos pueda decir si subiremos a Galaad o no? Dice, sí, Micaías, ven, vayan por él. ¿Y entonces qué dice Micaías? Pues Micaías aparentemente está de acuerdo con los 400 profetas infieles. Dice, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él respondió, dos puntos, esta es la respuesta de Micaías, sube y serás prosperado y Jehová la entregará en mano del rey. O sea que estaba de acuerdo Micaías con los 400 profetas infieles, porque ellos le dijeron, ¿verdad?, que subiera, porque traería la victoria Jehová. Dice, así ha dicho Jehová, con estos aconearás a los sirios hasta acabarlos, ¿verdad? Sube a Ramot de Galaad, versículo 2, y serás prosperado porque Jehová la entregará en tu mano. Eso era lo que decían los 400 profetas infieles. Y luego viene el versículo 15 y Micaías le dice lo mismo, sí, sube. Pero ¿qué pasa en el versículo 16? El rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Ah, pues aquí está la solución. Micaías ya estaba prisionero y Micaías había sido preso por Acab, porque Acab da razones a Josafat de por qué lo tenía en la cárcel. Y lo vimos en el episodio pasado. ¿Y por qué era? Pues porque Micaías siempre profetizaba cosas malas sobre Acab y Acab no le gustaba y lo metió al bote, ¿verdad? Como decimos en México, lo metió a la cárcel, al tanque, al bote, a la cárcel. Y entonces, en el versículo 16, Acab se enoja y se molesta y le dice, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? O sea, en el nombre de Jehová, imagínense, este es hiperpecador, ¿verdad? Que hacía lo peor delante de los ojos de Jehová. Invocando el nombre de Jehová, o sea, pidiendo en el nombre de Jehová que Micaías le dijera la verdad. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, es que las palabras, sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en en mano del rey. Del versículo 15, Micaías lo estaba diciendo con un tono sarcástico, porque él sabía, Micaías ya sabía, ahorita lo vamos a ver, cómo él ya lo sabía desde antes, no le iba a gustar lo que iba a decir, no le iba a gustar, Acab iba a decir una vez más, no, no es lo que yo quiero escuchar, no es lo que yo quiero hacer, no, tú siempre me profetizas mal. Entonces, ¿cómo es posible que Micaías estuviera de acuerdo con los 400 profetas infieles? Ah, bueno, pues porque simplemente estaba siendo sarcástico. Dice el versículo 15, trataré de darle el tono, a ver si me sale. Pónganme un like si me sale, ¿eh? Vino pues el rey y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él respondió, sube y serás prosperado y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Es decir, Acab estaba seguro de que Micaías le estaba mintiendo al estar de acuerdo con los 400 profetas infieles. Pon mucha atención, él estaba consciente de que Micaías no estaba siendo sincero, de que estaba siendo sarcástico, de que le estaba dando por su lado. Eso molesta a Acab. Acab se da cuenta que esa no es la palabra de Dios. ¿Hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Versículo 17. Deja el sarcasmo, deja ese tonito, Micaías, y se pone seria la cosa. Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz.
Y el rey de Israel, o sea, Acab, le dijo a Josafat: ¿No te había dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. ¿Qué significa el versículo 17? Lo que le está diciendo: Yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Es decir, lo que va a suceder, si tú subes a Ramot de Galaad, el pueblo de Israel, todo tu ejército va a andar perdido como las ovejas en los montes. Eso es lo que me mostró Dios, sin pastor. ¿Qué quiere decir? Que aquí lanza una vez más una profecía de que Acab no regresaría, de que Acab sería muerto, de que Dios no iba a respaldar que Acab subiera a Ramot de Galaad para recuperar la ciudad. Pon atención porque la parábola, la analogía es muy clara. ¿Qué vio Micaías? Yo vi, acuérdense, Dios le mostró en el espíritu, yo vi a todo Israel esparcido por los montes. ¿Quién era Israel? ¿Qué montes hablaba? En esa ciudad, en Ramot de Galaad, estaba todo el ejército y los vio esparcidos, dice, como ovejas que no tienen pastor, es decir, no tienen jefe. Todo el ejército estaba en los montes, estaba esparcido sin jefe. Esa es la forma de decir de Micaías, a través de los dichos del Señor mismo, de que Acab sería muerto. Esa es la profecía. Dice, estos no tienen señor, es decir, ya no hay jefe. Una vez más, ¿verdad? Profecía de que iba a morir Acab. Vuélvase cada uno a su casa en paz. Es decir, la guerra iba a terminar en el momento que Acab iba a morir. Qué cosa tan tremenda. Por eso, en el versículo 18, Acab dice, el rey de Israel, Acab dijo a Josafat, no te lo había dicho, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Oh, qué la, pues qué. Aquí, ¿quién lo entiende? Miren, para que vean cómo era el corazón de Acab, todo corrupto, todo lleno de demonios, ¿no? Influenciados por estos seres espirituales, estos ángeles caídos, que lo llevaban cada vez más y más a corromperse, a no creer ni siquiera en las más grandes evidencias que Dios le ponía enfrente, buscando su corazón, como lo hemos visto en los episodios anteriores. Si Micaías lo dice de una forma sarcástica, ah, no, pues no le voy a creer. No, te estoy diciendo que me digas la verdad. Y entonces Micaías se pone serio y le dice: ¿Sabes qué? Todo el ejército va a estar desperdigado en Ramot de Galaad y no va a tener rey. O sea, te vas a morir y se va a acabar la guerra cuando tú te mueras. Te van a matar. O sea, en otras palabras, no vayas. Pero como no era lo que quería el berrinchudo de Acab, como no era lo que quería el príncipe, como no era lo que quería el niño consentido, entonces le vuelve a decir a Micaías y lo acusa con Josafat. ¿Ves? ¿Ya lo ves? Él nada más está hablando puras cosas malas para mí. Solo me profetiza el mal. No, simple y sencillamente estaba diciendo la verdad, pero ahora Acab, después de que en el versículo 16 le exige que le diga lo que verdaderamente dice Dios, cuando le dice lo que Dios mandó decir a través de su profeta, entonces no le gusta y entonces eso es una profecía mala. Versículo 19. Entonces él dijo: Oye, pues, palabra de Jehová. Escuchen esto porque aquí, esto es una cosa maravillosa. Es una revelación de la operación de Dios y su soberanía. Entonces él dijo: Oye, pues, palabra de Jehová. Ya me acusaste con Josafat, ¿ya ves? Y Josafat, nada más así como viendo, acuérdense, los dos vestidos de realeza sentados en las puertas de Samaria y así, ¿no? Y dice: Ah, bueno. ¿No me crees? Él dijo: Oye, pues, palabra de Jehová, ahí va otra vez, te voy a explicar cómo va a estar la cosa. Fíjense lo que dice: Yo vi a Jehová sentado en su trono. Esto, queridos hermanos, hermanas, familia, no es una alegoría. El profeta en el espíritu, así como sucedió en algún momento con Juan, cuando vio al Señor, cuando Pablo, cuando Pedro, cuando Esteban, cuando incluso los pastorcillos vieron los cielos abiertos con las legiones de ángeles, cuando todas estas personas Dios les ha entregado esta maravillosa bendición de verlo, esto es una realidad. Entonces, bueno, yo me pongo a pensar porque dice
El versículo, vamos a regresarnos tantito, porque dice, el versículo 10, que el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de ropas reales en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban. Y bueno, por aquí dice que Micaías estaba vestido, pues ahora obviamente de harapos, andrajoso, ¿verdad? Pues él estaba en la cárcel y él no se intimidaba. Él, a lo mejor cualquier persona puede estar delante de los grandes gobernantes e intimidarse por el porte, la presencia, las grandes vestiduras, a lo mejor las personas que los rodean, su seguridad, su, no sé, todo esto. No, Micaías no estaba impresionado. Y entonces él ya en el sentido serio le dice, ¿sabes qué? Además escucha lo que dice Dios. Yo lo vi sentado en su trono, como una persona que profetiza la palabra del Señor, que la habla, que la profesa, que la enseña, pero sobre todo que la vive, que le cree verdaderamente a Dios, no tendría por qué sentirse jamás amedrentado, ni poca cosa, ni absolutamente nada. ¿A él qué le importaba que estuvieran los dos grandes reyes de la época si él iba en el nombre de Jehová y no solamente en el nombre de Jehová, sino además ya lo había visto y Dios le había revelado cómo opera su soberanía? Dice, oye, pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono. Escucha esto, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, lo inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos los profetas. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Bueno, todo esto es lo que le dijo o lo que le mostró Dios a Micaías y que ahora le estaba diciendo a Acab, aquel que no creía. Y vamos por partes. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Lo que nos muestra siempre que a la derecha del Señor está toda su gracia, está toda su fortaleza, está toda la divinidad, pero a su izquierda estaba toda la maldad y estaba todo aquello que era contrario a la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios que estaba y todo el ejército de los cielos, es decir, estaba toda la creación angelical, pero también estaban todos los ángeles caídos, estaban tanto el bien como el mal. Ahora, como decía, se me acaba de ir el nombre de algún teólogo, ¿no? Esto nos muestra que de una forma sin mala intención se ha mostrado que Dios no puede estar delante del pecado o delante de la maldad. Pero la realidad es que tanto este versículo 19 del primer libro de los Reyes 22, el libro de Job, por supuesto, incluso Apocalipsis 12, nos enseña que el reino de las tinieblas aún tiene acceso al reino de los cielos. Ahora, nos muestra que la maldad será quitada hasta Apocalipsis 20, quitada ya ahora sí de frente de Dios y ya será quitada, por supuesto, ya en su totalidad, pero hasta Apocalipsis 20. Esto no significa que Dios tenga comunión con la maldad, pero tampoco la maldad puede tocarle a él. Yo les decía al inicio, y justo estábamos hablando de cómo Dios tiene todavía bajo su control el reino de las tinieblas y lejos de la rebelión satánica, lejos de la caída de Luzbel, lejos de la guerra que habrá en los cielos según Apocalipsis 12 también, lejos de todo eso, el Señor sigue teniendo bajo sus pies al reino de las tinieblas, por supuesto, ¿verdad? Él es el Todopoderoso. ¿Y cómo nos enseña aquí que está la divinidad a su diestra y a su izquierda está todo el reino de las tinieblas? ¿Cómo es que nos damos cuenta acerca de esto? Dice el versículo 20. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Es decir, Dios estaba, o más bien, toda la creación angelical, todos los ejércitos angelicales, tanto caídos como los que se mantenían fieles al Señor, es decir, la divinidad como el reino de las tinieblas, todos los ejércitos estaban frente a Dios y Dios preguntaba, ¿cómo le vamos a hacer?
¿Quién inducirá acá para que suba? Y todos murmuraban, y acá, y quién, y yo, etcétera. Y dice el versículo 21, y salió un espíritu, escucha bien, esto también es una evidencia de que aquellos ejércitos que son los ángeles caídos también son espíritus, ¿verdad? Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré, y Jehová le dijo, ¿de qué manera? O sea, brinca uno, dice yo me aviento el trabajito, yo me aviento el tiro, yo voy a inducir a Acab. Ah, sí, le dice Jehová, explícame cómo, de qué manera. Versículo 22, el espíritu le dice, yo saldré, ¿y qué dice? Y seré espíritu de mentira en boca de todos los profetas. Es decir, los ángeles caídos, los espíritus inmundos, el reino de las tinieblas, también puede determinar en qué convertirse. Si en un espíritu de miedo, si en un espíritu de temor, en un espíritu de mentira, en un espíritu de hechicería, en un espíritu de lujuria, en un espíritu de depresión, en un etcétera, etcétera, etcétera. Son huestes espirituales de maldad, según nos enseña Efesios 6, son. La lucha que tenemos no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales. Todos estos espíritus quieren traernos tormento y se convierten. Brinca uno y dice, Dios, dirigiéndose a Dios, porque, repito, de una forma sin intención de estar equivocado, se ha enseñado que Dios no puede estar delante de la maldad, pero claro que sí, se pone este espíritu delante de él y dice, yo me voy a convertir en un espíritu de mentira y voy a influenciar a los profetas. Y Dios habla con él porque le pide una explicación. ¿De qué manera? Le dice en el versículo 21, se lo explica. Él le dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira de todos los profetas. Y él le dijo, ¿quién? Dios le dijo, es decir, tenía un diálogo con el espíritu, Dios tenía un diálogo con el ángel caído, Dios tenía un diálogo con el reino de las tinieblas. ¿Cuál que no puede estar delante de la presencia del Señor? La maldad. No puede haber una comunión porque Dios es 100% santo, 100% puro, 100% perfecto, pero en su poder, en su soberanía, en la grandeza del Señor, incluso el reino de las tinieblas no le hace ni cosquillas. Dice Dios en el versículo 22, ah, ok, le inducirás y aún lo conseguirás. ¿Y qué? Y le da luz verde, le da permiso. Ve pues y hazlo así. Esto es una enseñanza padrísima porque, discúlpenme, si nosotros pensamos que el reino de las tinieblas se mueve por su cuenta, ¿no? Todo lo que el reino de las tinieblas tiene que hacer, incluso lo vemos en Job, cómo se muestra, cómo Dios le sigue pidiendo explicaciones a Lucifer, a Satanás, de dónde carambas andaba y qué andaba haciendo. Lo mismo este demonio dice que va a ver, ¿cómo le hacemos? Para darle gusto a Acab y se dé el golpe, ¿verdad? Porque Dios sabía que habría de morir en esa batalla, puesto que ya se lo había profetizado a Micaías. Dios sabía ya cómo habría de terminar, puesto que Elías también le había dicho que incluso los perros lamerían su sangre, pero pues obviamente Dios en la preordinación de las cosas, es decir, en el orden que Dios tiene de todas las cosas para que su propósito se lleve a cabo, pues usa herramientas y usa elementos, en este caso pues el reino de las tinieblas, ¿verdad? Y dijo, a ver, ¿qué vamos a hacer? Y entonces brinca un ángel caído, brinca un demonio, y le dice, yo me voy a convertir en un espíritu de mentira y me pondré en la boca de todos los profetas para que Acab haga lo que él forzosamente quiere hacer, que no es tu voluntad, y entonces se cumpla el propósito. Y repito, el reino de las tinieblas no se mueve solo. Dice la palabra de Dios que le da luz verde a este espíritu de mentira. Dice, ve pues y hazlo así. Y ahora aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Para cuando digan, ay, es que Dios es el que manda a los espíritus malos. No. Dios no pone. Esta palabra poner no significa, ah, la maldad sale de mí, porque dice la palabra de Dios que Dios no puede ser tentado, pero tampoco tienta a nadie. Pero ahí recuerden dos clases de voluntad de Dios, la permisiva y la directiva. La directiva es la que debemos de buscar, la directiva es la que siempre tiene que estar presente en nuestra vida. Tenemos que nosotros orar al Señor, buscar su presencia, decirle, dirígeme Espíritu Santo, yo quiero hacer tu voluntad. Esa es la voluntad directiva. Ah, no. Pero estamos los tercos, ¿verdad? Bueno, están.
Yo lo quiero hacer a mi modo, yo lo quiero hacer a mi forma, yo no quiero quedarme aquí sentado, yo quiero ir a Ramón de Galá, yo quiero recuperar la ciudad, yo me quiero comprar ese coche, yo me quiero casar con esa persona, yo quiero andar con esa mujer, yo quiero andar con ese hombre, no me importa si me endeudo, si es casada, si es soltera, si es viuda, si lo, no, yo quiero hacer mi voluntad. Y entonces hay otra voluntad de Dios que dice que es la permisiva. Así de, ah, sí, ¿te quieres dar el tope? Órale, y Dios deja, ¡pum!, que te des en toda la torre, ¿verdad? Lo mismo sucedió con el pueblo de Israel cuando decía, ¡ay! ¿Por qué las demás naciones tienen reyes y nosotros no? Pues no lo necesitan, soy Dios, yo cuido de todos ustedes. No, 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 queremos un rey. Ah, sí, la voluntad del Padre permisiva, lo permitió y se hizo todo el acabose que ya conocemos. Con Saúl, que paréntesis, podemos estar orando porque posiblemente la siguiente serie, tengo dos propuestas para la siguiente serie terminando esta, porque ya hay que estar pensando, ¿verdad? Gracias a Dios. Una, el desenmascarar por completo al catolicismo romano, sería una serie que hable exclusivamente del catolicismo romano y desenmascararlo a la luz de las escrituras, y la otra es toda la vida de David. Entonces, pues ahí hay que estar orando, si Dios lo permite, alguna de esas dos, o si el Señor quiere otra, pues otra. Pero dice la palabra aquí, en el versículo 23, y ahora aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos los profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Dice el versículo 24, entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla, le dio una cachetada, ¡pah!, diciendo, ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? O sea, háganme el favor, estos pecadores, infieles, hijos del agua, como dice por ahí un amigo, hijos de Baal, hijos del diablo, hijos de acera, ¿verdad? Copias de Jezabel y todos los demonios que pudo haber habido. Es Sedequías, ¿verdad? Y se pregunta, ¿por qué Dios te habla a ti y a mí no? O sea, Sedequías sabía, o sea, los celos que tenía él, este profeta o pseudo profeta, de las palabras que había dicho Micaías de parte del Señor, de cómo en los cielos se domina absolutamente toda la voluntad del Padre y la soberanía de Dios. Se obedece y hay quienes siguen sirviendo a Dios para cumplir con sus propósitos, como este ángel caído, este espíritu de mentira, que se posa ahora sobre la boca de todos los profetas, ya no habiendo posibilidad de que alguno de estos profetas infieles diga, no, no, la verdad es que no, no lo dijo el Señor. No, ahora ellos mismos ya estaban influenciados por un espíritu de mentira, como podemos estar influenciados cada uno de nosotros por diferentes espíritus. Esto es real, esto no es una posesión, la posesión para el Hijo de Dios no existe, porque no es el tema, ya en algún momento lo analizaremos, pero existe una demonización, existe una influencia, existen espíritus que nos susurran, que están dentro de nuestra mente, que pueden anidarse en órganos, que pueden hacer cosas involuntarias, pero voluntarias para el reino de las tinieblas. Y así era Sedequías, ¿verdad? Hacía lo que quería nada más, pues para complacer a los reyes, para complacer al hombre y no para seguir a Dios. Y entonces se queda maravillado de la asombrosa, terrible por supuesto, pero también grandilocuente majestuosidad de la soberanía de Dios y le pega a Micaías y le dice, ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? O sea, ¿por qué te habla a ti y a mí no? O sea, y así cuánta gente no hay, ¿verdad? ¿Y por qué él predica y yo no? ¿Y por qué él sí prospera y yo no? ¿Y por qué él tiene paz a pesar de la adversidad en su vida y a lo mejor de su falta de fortaleza económica o a lo mejor ni siquiera trabajo tiene en estos momentos o a lo mejor está pasando por una situación difícil? ¿Y él por qué sí está feliz y yo no? Con todos mis millones y con mis negocios y mis trabajos y porque pues es que la vida en el espíritu es algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo terrenal, ¿verdad? Y entonces Sedequías se pone celoso y dice, ¿por dónde se me fue el Espíritu de Dios? Que no me habla a mí, pero a ti sí. Tú estás encarcelado, tú estás andrajoso, tú eres mugroso, a ti no te quiere el rey, yo soy parte de la corte, yo soy parte de los poderosos, yo soy parte de los adinerados, yo estoy en la cima. ¿Verdad? Soy Sedequías, tengo bajo mi cargo estos 400 charlatanes también, y pudiera tener bajo mi cargo también a aquellos que fueron degollados por Elías, ¿verdad? A los que tenía sentados a su mesa Jezabel. ¿De por qué a mí no me habla el Espíritu?
Espíritu de Dios, pues por favor, pues ¿cómo pretendemos hacer lo que podemos a lo mejor de una forma prudente y de una forma bíblica admirar en otras personas de cómo son usados por Dios si nosotros andamos por las tortas, ¿verdad? Andamos en pos de Baal y no en pos de Dios. Nos da flojera leer la escritura, nos da flojera estudiar. No le queremos invertir en comprar diccionarios, en comprar Biblias, en comprar versiones. No le queremos invertir tiempo en escuchar prédicas, en discipularnos en línea, en discipularnos presencial, en tomar estudios para varones, para mujeres, para jóvenes, de teología sistemática, de finanzas, en tener varias versiones de la Biblia, en aprender un poco de hebreo, aprender un poco de griego, comprar diccionarios y así queremos nosotros predicar. O sea, ¿y por qué él predica y yo no? ¿Por qué él puede hablar de lo que dice el Señor y a mí no me habla? Si tu oración nada más es por los alimentos y ay, gracias a Dios y adiós y bye. No, pues no. O sea, ¿cómo? Y así estaba Sedequías. ¿Por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablar? Ya no me habla a mí, ahora te habla a ti. ¿Por qué tú? Y Micaías respondió, versículo 25: He aquí, tú lo verás en aquel día cuando te irás metiendo en aposento para esconderte. O sea, Micaías todavía le dice: Ay, mi chavo, pues ¿cómo? Si andas en el mundial. ¿Cómo es posible que andes pecando y en pos de Baal y profetizando puras cosas falsas y solamente dándole gusto a Acab, a Jezabel y a todo aquel que a lo mejor te paga? Dice, ¿quieres saber cuál es la respuesta de por qué te ha abandonado el Espíritu de Dios y no a mí? La vas a encontrar el día que venga el juicio de Dios sobre ti, te quieras esconder y en ningún lado te vas a liberar de la justicia de Dios. Dice, y Micaías respondió, he aquí tú. Lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. O sea, va a haber una persecución para Sedequías. Y todavía se pregunta, déjenme ver si rápidamente, un segundito. Miren, perdón que me levante. Ay, Dios, me atoré. Primera Reyes 22, versículo 25. Ah, este es el segundo libro. Y Micaías le contestó, cuando se cumpla lo que dije, te darás cuenta de que he dicho la verdad y tendrás que esconderte en alguna habitación. Eso es lo que dice la Biblia de lenguaje actual, o sea, como para que lo entendamos muy bien. ¿Y qué había dicho? Pues que todo Israel iba a estar desperdigado en las montañas sin jefe, sin a merced de que cualquiera pueda asesinarlos, ¿verdad? Y que llegue, por supuesto, pues el juicio del Señor. Versículo 26. Entonces Acab, rey de Israel, dijo: Toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás: Así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. O sea, le volvió a ganar el enojo a Acab y dijo: Hijo del maíz, puras cosas malas me profetizas. Así que otra vez te vas a la cárcel y ahora con mi orden de que te den esto que es pan de angustia y agua de aflicción. Algunos teólogos comentan o algunos comentarios bíblicos dicen que es en cuanto a la cantidad, es decir, con poca agua y con poco pan. O sea, no solamente iba a estar encerrado una vez más, mi querido Micaías, sino además te van a dar solamente una rebanada de pan Bimbo. Y un chorrito de agua puerca, ¿verdad? Así para que tengas aflicción y angustia. Y termina el versículo 27 diciendo, hasta que yo vuelva en paz. Y escucha el versículo 28. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblos todos. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Versículo 28, dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. O sea, métanlo a la cárcel, denle un poquito de pan, manténganlo con un poquito de agua, que tenga angustia, que tenga aflicción,
porque ha vuelto a profetizar mal. ¿Hasta cuándo vamos a tenerlo en esa cárcel con pan de angustia y con agua de aflicción? Hasta que yo vuelva en paz, dijo el rey de Israel, es decir, acá. Y Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. ¿Qué le dijo? ¿Que llegues qué? ¿En paz? Primero, ni vas a llegar. Ni vas a llegar porque la profecía del versículo 17 es que no hay pastor, que todas las ovejas están desperdigadas y no hay señor. No hay señor. Todos van a poder volver a casa, pero tú acá no vas a volver. Si tú vuelves en paz, entonces Jehová ha mentido, porque la profecía es que tú vas a entregar el equipo, vas a chupar faros, vas a colgar los tenis, te vas a pintar de colores o te vas a morir, ¿verdad? Y bueno, ahora viene el plan. Ya vámonos hacia el final. Quizá me tomo otros minutitos. Pido una disculpa de antemano por no respetar las 9 de la noche, pero está bueno. Dice, subió pues el rey de Israel junto con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Primero. O sea, todo el show de los 400 infieles profetas, todo el show de Micaías, la cachetada de Sedequías, etcétera. Todo, todo, todo fue un show, porque a final de cuentas, ¿qué hizo Acab? Ah, no, pues le valió y subió. Subió el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Ahora, ojo. Y aun cuando estuvimos estudiando, ¿verdad?, para poder compartirles la palabra de Dios, hay una pregunta que pues yo no podría responder, ¿verdad? Y a lo mejor, si alguien sabe la respuesta, que nos la comparta a todos, ¿verdad? Porque pues, y que Dios nos lo muestre. Y si no, pues ya le preguntamos allá, cuando estemos en la eternidad. Pero a ver, si Josafat dijo, a ver, ¿quieres ir por la ciudad? Ir a adherirla una vez más al reino de Israel. Ok. ¿Por qué no meditas primero en la palabra de Dios? ¿Por qué no le preguntas? Josafat, bien entregado al Señor, ¿verdad? Bueno. Y Acab dice, ay, sí, ahorita. Y entonces ya trae los 400 profetas y le dicen lo que quería oír. Y Josafat, así como que, no me convence, no tienes un profeta que verdaderamente esté clavado con el Señor, o sea, bien. Pues sí, ahí tengo un tipo todo chirgo, ¿no? Todo encarcelado y eso. Y viene y oye Josafat la profecía y Josafat escucha la profecía de Micaías que dice, no, pues si subes te vas a morir, ¿verdad? O sea, Dios dice, no subas, ah, pero tú eres terco y quieres hacer tu voluntad y entonces aún así vas a subir. Aún cuando te está diciendo que un ángel caído, un espíritu ha puesto mentira en la boca de cada uno de tus profetas y Dios lo permitió y Dios lo ha puesto ahí para que tú hagas tu regalada gana, que se cumpla la voluntad permisiva del Señor. Y Josafat estaba ahí. Y vuelve una vez más a Acab y mete a la cárcel a Micaías ahora de una forma muy fea, sin pan o con poquito pan, con poquita agua. ¿Hasta cuándo? Hasta que regrese. Y Micaías le dice, mira, si tú regresas, entonces Jehová dice mentiras, ¿verdad? Y ahí estaba Josafat. Y luego nos dice el versículo 28, entonces, perdón, el versículo 29. Entonces subió pues el rey de Israel, ¿con quién? Con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Bueno, y entonces, si Josafat estaba viendo que eran puros caprichos de Acab, estaba viendo que no estaba siguiendo la voluntad del Padre, estaba viendo que estaba desobedeciendo a Dios, que los 400 profetas infieles estaban influenciados por un demonio, por un espíritu de mentira, si estaba viendo que Sedequías había bofeteado a Micaías por celos, porque Dios estaba usando a Micaías y ya no utilizaba a Sedequías, o sea, Josafat estaba viendo que todo estaba pa'l perro. Y ahí va con Acab. No entiendo, no entiendo. Quise estudiarlo, quise ver, no entiendo. Alguien por ahí dijo, a lo mejor no era muy inteligente, ¿verdad? Alguien dijo por ahí, pues a lo mejor Josafat sí era el rey de Judá y amaba al Señor y todo, pero no era tan inteligente. Y pues me suena lógico, porque a pesar de todas las evidencias de que Acab estaba actuando mal, ¿por qué va y le hace segunda? Y ahí va Acab junto con el rey de Judá, que es Josafat, a Ramón de Galaad.
Versículo 30. Y el rey de Israel dijo a Josafat: Yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró a la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo: No peleéis con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. ¿Qué decía el rey de Siria? Maten al rey de Israel, no estén peleando con todos, búsquenlo y cuello, ¿verdad? Pónganle un hasta aquí y mátenlo. Pero bien astuto Acab dice: Si Dios ha dicho que yo voy a morir, seguro vienen por mí que soy el rey. Yo no me voy a vestir de rey, me voy a vestir como un soldado, me voy a poner la armadura de un soldado normal. Pero le dice a Josafat: Tú sí vístete de rey, tú ni peligro corres, ¿verdad? Así como que yo pienso, no lo dice la escritura, por supuesto, pero pasa algo importante. Yo pienso que lo que estaba haciendo Acab, siendo tan mañoso, tan tramposo, tan deshonesto, tan hijo del diablo, yo pienso que en su corazón, en la mente, estaba diciendo: Nah, yo me disfrazo de soldado, nadie va a pensar que yo soy el rey, nadie me va a atacar, y pues más bien que piensen que Josafat soy yo, porque él va con vestiduras reales y que se lo echen a él, ¿verdad? Queriendo escapar de la profecía de Micaías, ¿verdad? De la revelación que Dios le había dado a Micaías. Y bien vivo, vivillo, desde chiquillo, chiquillo, ¿verdad? El tipo este. Mas el rey de Siria, dice el versículo 31, habiendo mandado a sus 32 capitanes de carros, diciendo: No peleéis con grandes ni chicos, sino contra el rey de Israel. Versículo 32. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, ven, aquí está, porque yo es por lo que yo lo supongo, dijeron: Ciertamente este es el rey de Israel, porque él tenía vestiduras reales. No pensaron nunca en alguien que traía una armadura como cualquier otro soldado, grande o chico. No era el rey. Dijo el rey de Israel, versículo 30, me disfrazaré y entraré a la batalla, pero tú ponte tus vestiduras reales. Versículo 32, cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: Ciertamente este es el rey de Israel, y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó: ¡No, yo no soy! Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Vivío el mugre Acab tramposo. Versículo 34. Y un hombre disparó su arco a la abertura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su cochero: Da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Dice la palabra del Señor que Josafat, pues sí, yo repito, no sé a qué fue. No sé a qué fue, por qué determinó, aún a pesar de toda la evidencia, seguir acá. Pero ahí va, ven, ahí va. Y casi se lo echan al plato, porque él sí parecía rey, ya que iba vestido como rey, pero él era el rey de Judá, lo que no sabía el rey de Siria. ¿Me explico? Y también como paréntesis, ¿se acuerdan que cuando Dios le mostró una vez más su poder y su voluntad para que Acab volviera su corazón al Padre, le dijo: Yo voy a entregarte el reino de Siria en tus manos, para que sepas que yo soy Dios y me reconozcas? Y bueno, lo hizo, se volvieron a agarrar después de un año otra guerra, y el chulo de Acab perdonó al rey de Siria, volviendo una vez más a hacer su voluntad y no la voluntad de Dios, que había mandado destruir absolutamente al rey también, ¿verdad? Y miren, ¿cómo ahora la misma guerra contra Siria, por haberle perdonado la vida al rey de Israel, casi se echan a Josafat? Pero pues él gritó, ¿verdad? Y obviamente pues Dios lo defiende. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, sino otro, se apartaron de él. Y un hombre disparó su arco a la abertura e hirió, perdón, a la aventura, no a la aventura, no, a la ventura. Bueno, ahí tienes tu Biblia, ¿no? Léelo bien. E hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su cochero: Da la vuelta y sácame del campo, pues ya me dieron. Dice versículo 35, ahorita explico. Pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo:
cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Versículo 37, murió pues el rey y fue traído a Samaria y lo sepultaron al rey en Samaria. Versículo 38, el cumplimiento de la profecía de Elías. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros lamieron su sangre, entre paréntesis, y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. Se cumplió lo que dijo Elías, habría de morir y aún los perros lamerían su sangre. Se cumplió lo que profetizó Micaías, diciendo que él no regresaría. Se cumplió lo que dice el final del versículo 17 del primer libro de los Reyes. Estos no tienen señor, vuélvase cada uno a sus casas en paz. Se cumple en el versículo 36, un pregón por el campamento, es decir, alguien que daba avisos, cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Y finalmente, se cumple el propósito del Señor. Y se cumple lo que había profetizado Micaías. Él no volvería. Una flecha que ni siquiera tuvo la necesidad el rey de Siria, ni sus 30 y tantos capitanes, de reconocer las vestimentas del rey de Israel, para que esa flecha que fue disparada a la ventura hiriera a Acab por la ranura, la única donde podía haber entrado esa flecha en la armadura. Y obviamente todo esto es parte de la soberanía y del plan de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios, si alguien me busca el versículo y me lo pone ahí, estaría fantástico. Me parece que viene en el libro de Job, no quiero mentir, si no es en el libro de Job, debe estar en los Salmos, y si no, pues en un lugar entre Génesis y Apocalipsis. Pero dice que él le dice a cada rayo dónde debe de caer. ¿Cómo no habría de saber y dirigir de acuerdo a su voluntad y su soberanía esa flecha que aparentemente no tenía ningún sentido, ningún propósito, es la que acaba con la vida de este hijo del diablo? ¡Qué cosa tan impresionante! La voluntad de Dios, directiva y permisiva. La profecía de aquel que no importando su condición no le da la espalda al Señor. La mentira de aquellos que perteneciendo al reino de Dios han decidido darle la espalda por agradar al hombre. Servir incluso así en nuestros lugares de reunión. Servir incluso así dentro de nuestra primer congregación que son nuestras casas. Sirviendo al Señor de una forma hipócrita, pues se le da gusto al hombre y no a la voluntad del Padre. La valentía de Micaías, de Elías, que siempre delante de Acab, de aquel que deseaba su muerte y que encarcelaba y los tenía siempre bajo amenaza, nunca dejaron de predicar la palabra del Señor tal y como era. Qué cosa tan impresionante cómo nos muestra Dios mismo a través del profeta Micaías cómo opera su soberanía y la preordinación de todas las cosas. Tiene al reino de las tinieblas aún bajo sus pies y así será por la eternidad. No puede haber nada más grande que nuestro Señor Jesucristo, que Dios, su Espíritu Santo. Le sigue sirviendo el reino de las tinieblas a pesar de las contrataciones de Luzbel, a pesar de la rebelión satánica y a pesar de la guerra de Apocalipsis 12, donde será de una vez más derribado y por fin la maldad se quitará delante del Señor. A pesar de todo lo que nosotros podemos saber, entendemos que Dios puede estar delante de la maldad sin tener que participar de ella, sin tener una comunión con ella, pero sí sigue dominando toda determinación y todo propósito del reino de las tinieblas, justamente para cumplir los propósitos del Señor. Acab acaba de una manera trágica, de una manera en la que nosotros podríamos decir fue una coincidencia, fue una casualidad, ¿no? Él durante años, años, rechazó al Señor. A pesar de todas las evidencias, a pesar de que Dios quería y anhelaba tanto el corazón de Acab, Acab decidió seguir la influencia demoníaca de su mujer, de Jezabel,
seguir la influencia demoníaca de Baal y de Asera, seguir haciéndolo su voluntad, seguir escuchando las voces de demonios, las voces del mundo y las voces de su carne. Nunca se arrepintió verdaderamente y acabó de la peor manera. Y literal, como Elías había hecho temblar con esa profecía a Acab, literal, los perros lamieron su sangre. Tan, tan, el final de Acab. Qué impresionante maravilla. Bueno, qué cosa tan impresionante. Pues la siguiente semana vamos ahora sí a continuar. Yo creo que ya entramos al segundo libro de los Reyes. Justamente aparece en la escena una vez más Elías. Ya estamos por empezar Eliseo. Vamos a ver un tema impresionante la siguiente semana. Y pues bueno, no quiero quitarles más tiempo. Ya son 8 minutos pasadas de las 9, de las 10, por supuesto, en Colombia, en Venezuela, en los diferentes lugares. Ya nos ven también en Canadá, ¿verdad? Ya les había comentado y ahí nos han dejado comentarios de otros países. Pues que Dios les bendiga. Gracias le damos al Espíritu Santo. Gracias al Señor. Gracias a nuestro Padre porque nos abre cosas tan maravillosas, tesoros increíbles en su palabra que nos llenan de gozo y pues por supuesto de enseñanza. Ven, era bien fácil decir, pues Acab murió por desobedecer al Señor, pero todo lo que conlleva su muerte, hay una enseñanza increíble. La que yo sigo sin comprender y alguien, si alguien sabe, díganosla, es que hacía Josafat, a pesar de todo, siguiendo al pecador de Acab. Que Dios les bendiga, familia, que tengan muy bonita noche y nos vemos la siguiente semanita. Bye, bye, bye.